y señores, la casa explotada de vuelta porque estamos muy contentos. Rajao, segunda temporada. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo están? Ande Colibriqui, suenan cada vez con más groove, con más swing, con más... Haceme de vuelta eso. ¡Eso! ¿Qué haces, Brisco? ¿Dijiste swing? ¿Está bien? Swing, ¿estás bien? Con el jugo, swing. Sí, perfecto. Comida rica, ¿está bien? Muy rica, esperando a uno de mis invitados preferidos. No quería decirlo para mí también, porque es un amigo. Porque es rebelde, porque es rockero, porque es gracioso, porque es comediante. Porque la rompe en redes sociales y un poco de envidia me da. Lo quiero mucho. Para mí, de los comediantes nuevos más talentosos que hay. Cuando abrí las puertas de tu casa, abrí las puertas de tu corazón. Bienvenidos a Rada House y bienvenido, Migue Granados. Migue, ¿qué haces, vieja? Está fresco, ¿no? Sí, bastante. ¿Qué haces, guacho? ¿Todo bien? Hola, bebé. Hola. Pasá nomás. Permiso. Manejate. Como en tu casa. ¿Querés dejar el abrigo acá? Sí, por favor. Gracias, guacho. Hola. Uy, qué lindo. La banda. Él es Brisco. Sí, lo conozco. Hola. Hola, Miguel. ¿Estás bien? Bienvenidos. Permiso. Bienvenidos. Mandate, sentate. ¿Cómo estás, Miguel? Bien. Sí. Qué timing, ¿viste? Qué lindo, boludo. Tengo ganas de bailar. Sí, acá lo... Pero por las dudas no me quiero... Vivimos todos acá. No me moviendo mucho. ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, gracias por la invitación. ¿Está bien? ¿Hay comida? Claro que sí. Hay comida. Okay. Si hay chef, hay comida, señor. Bien ahí. Hay una birrita. ¿Qué tomas vos? ¿Gaseosa? Sí, un poquito de gaseosa, pero... Tomás un poquito de birrita. ¿Un poquito de birrita también? Sí, pero sí. Qué bien. Qué novedad, qué linda casa, loco. Gracias, guacho. Me gusta, ¿eh? Gracias, guacho. Vos también tenés una linda casa, ¿eh? Y la disfrutás mucho, tu casa. Me gusta eso, boludo. Disfrutá. Es mi canción esta. Nada, te digo por la duda. Wow. Tiene una cortina. ¡Delicia! ¡Brisco! ¡Va a cocinar! ¡Sí! ¡Brisco! ¡Comida! No lo puedes creer, Brisco, ¿eh? No quiero ni hablar con vos, boludo. Salud, vieja, ¿eh? Que no quiero ni hablar con vos, quiero disfrutar de la experiencia. Listo, boludo, nada, quedamos así, piola, un rato. Ahí te traen gaseos, perdón. Sí, un poquito, penita, igual voy a picar entre birrita y gaseta. Bueno. Programón. Gracias, Rey. Odio los que dicen rey, boludo. ¿Rey? ¿Y por qué lo dicen? Ah, la rey. ¿Qué haces, turbina? Ay, vos, no. Lo comía. Dale, forro. Turbina. No, hombre, boludo. Decime, Ramiro. Che, vos sos muy bombibamba. Vos te gusta vivir la experiencia. El sí. Momento del morfie. Y que está re lindo la luz, todo. No, sí. Acá está, hace frío afuera y acá está calentito. Acá está lindo. Y de calefacción central. Es la que va. Es la que va. Yo creo que si hoy me muriera, estoy como... Comí re bien. ¿Cómo? Si hoy me muriera, mi promedio de comer y beber fue buenísimo. Bueno. Fue como, tipo... Hace poco nos fuimos a comer unas burratas, ¿te acordás? Sí. ¿Pagaron una? Sí. Sí, pagamos, pagamos, sí, sí. ¿Estás bardeando, pelotudo? No, no estás pagando tampoco mucho. Hay una cosita chiquita, tampoco... Estás en 100 lucas de seguidores, ya no estás pagando tanto. Una cosita chiquita no pago por ahí. El delantal, tengo que tirar el chivo del delantal. No, basta con el delantal, no va a haber... Yo te tiro una historia el mío por el delantal, si querés. Y no quiero uno, ¿eh? Solo te hago la onda. Gracias, Miguel. De nada. ¿Ves? Escuchá, te voy a decir algo, boludo, que para mí tiene que ser así. Cuando van a comer cuatro amigos, sí. Te digo porque he compartido, por ejemplo, mesa con chabones que yo sé que son millonarios, ¿entendés? Sí. Va a comer Messi con su amigo que labura en el peaje. Paga Messi. No se habla. No se dice. No, ni se dice. Paga Messi. Y, boludo, salimos a comer cuatro. Vos sabés que uno está con mucho laburo. Tiene que pagar, pero bueno, no te nació. ¿Qué hay acá? Salió una entradili. Bueno. Fernanda entradili. A los que le dicen rey, los odio casi lo mismo que a los que dicen entradili. Casi. Pero como se puede, está todo bien. Perdón. Esto es... ¿Me la presentás? Sí, te la presento. Voy a traer esta que está un poquito menos rostizada. A ver. Fede. Ahí está. Esta tiene rúcula.
un quesito ahumado y una cosa. Quiero que la prueben y que me digan si está bueno o no. No sabes muy bien la cosa. Después ¿no? viene. No tenía etiqueta el frasquito ese. Igual lo que pasa es que esto se edita, así que eso, la cosa esa, bórrenla. Estas son muy buenas. Son de mis amigos de Abra Maestro que me enseñan a hacer sus recetas. Siempre sutil, como ahí. Y muy sutil el chico, pero lo metí. Vos recibís una moneda. Yo los amo ahora, maestro. Me gusta ir a comer en La Plata. Cuando voy a La Plata, voy, pero. No, una moneda no, pero una cenita por ahí voy. Brisco, ¿cómo andás? Tírate una historia. Ahí va. Vos sos el rey. Se apilló, ¿eh? Sí, te ha pillado. Te ha pillado. Vos sos el rey del canje. Ya te preguntan siempre, güey. No, es que a mí no me gusta que me digan eso. Vamos de vuelta. Trabajás mucho con marcas. Me encantan las marcas. Sí. No, en serio, pero no, para hablando en serio. Fuera de lo del canje, me jode los que piensan que no pagué un caldo, boludo. No, idiota. Eso es verdad. No quiero que haga como una rata, pero tampoco puedo poner abajo para que el gerente de los caldos vea que yo le pongo. Lo hice por guita, no me gusta. Caldo es una poronga. Sí, claro. No le puedo contestar así en el posteo. Yo muchas historias las hago, igual pago. Pero porque me gusta la. Eso me gusta también. De verdad. Es canchero. Sí. No, porque de verdad, hay un chabón que. Es canchero, boludo. Hay un chabón que vende buzos de tipo de básquet o de hockey que me gustan y que es un emprendimiento, chabón, y yo se lo compro. Porque le digo que aparte quiero colaborar con la movida. Sí. Y aparte con la historia. Por ejemplo, vos decís, hay gente que caza canjes. Entonces yo soy Tito Robledo, ex Gran Hermano, y tengo 400.000 seguidores. Entonces, a ver, pará, quiero poner un mármol de Carrara así en todo el coso. Sí. Entonces pongo Tito Mármoles, Lanús, lo llamo. El tipo se nubila porque dice, mirá Tito, tiene 500.000 seguidores. Y se lo mete en el orto. Y yo sé que voy a chiviar un mármol y mi público no va a comprar un mármol de Carrara. ¿Entendés? Es correcto. Entonces ahí te estás culiando a Tito, no. No, Tito soy yo. Al marmolero. Sí. Te está. Yo, Tito, me culeo al marmolero. Claro. Y no sabe cómo coge. ¿Te acordás que fue lo primero que canjeaste? Mira, venga, pregunta. Muy bien. Yo me acuerdo. Preguntaría a vos. ¿Vos te acordás del tuyo o el mío? No, el mío. Ah, y el de Agustín también lo sé. Y el de Agustín también lo sé porque estaba yo. ¿Cuál? Una patimulo en el. Es verdad. Una patimulo o una rotina. Llévala, le dijo. Bien. Y Bianca me dijo, papá, ¿te diste cuenta que ya sos famoso? Te acaban de dar una pata de mulo y una porción de rusa. Bien. Top. Pero ¿no te acordás cuál fue? No. Porque me gustó. Creo que fue un local de comidas, una parrilla. Un Morphy. Una buena, la que chivemos siempre ahí en La Cabrera. La Cabrera. La Cabroca. Sí, yo fui a La Cabrera. Se come rico, ¿eh? Que me la digo, me puse la camiseta mal, demasiado, y ahora ellos me deben mucho. ¿Perdón? Y sí, de todas las veces que lo nombré, todo, pum, 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 tantas veces, irónicamente, nombrándolo, jajaja, como riéndonos de que es un chivo nombrarlo, me deben mucho a mí, a ellos ahora. Ahora. Me salió medio paraguayo, ¿no? Sí, ¿no? Está medio paraguayo. Está medio paraguita. ¿Por qué? Se mezcló un eruto con un acento rosarino y me salió un paraguayo. Como si te traba el morfi. ¿Qué novedad? ¿Qué novedad? Bien, boludo, acá estamos con Radio House, segunda temporada. No la pudimos creer porque eran. Esto iba a ser dos. Lo digo siempre lo mismo. Dos GoPro y un teléfono. Me compré una switchera por Amazon. Me la metí en el orto. Ahora está publicada en Mercado Libre. ¿Con Gaka? Sí. Y terminó siendo esto, pero estamos contentos, re contentos. Re. Bien ahí. Como para que la gente la mire donde se le cante el huevo. Es que está bueno. En el teléfono, en el. Es que eso está buenísimo, boludo. Y sí, esa es la que, para mí esa es la que va. Y también con lo que hablábamos antes de las marcas, que por ahí ahora, no sé, está todo en los. Bueno, lo decimos siempre, parezco Minguito diciendo, ahora los nenes. Nada, bueno, pero es verdad, boludo, como que todo está pasando ahí, pero también no estoy descubriendo nada, ¿no? No, ¿y vos estás mucho con el teléfono? Ya sí, que está pasando ahí. Tengo tipo las horas de uso. ¿Y qué onda con eso? Wow, no, me muero, boludo. Es como 9 horas. Pero sumadas de apuchitos, pero te comí una jornada de vida. Sí. Pues son 8 dormidas, 8 laburadas, y la otra. La de vivir es el celu. Claro, exacto. Tipo General Perón, la de la jornada de 8 horas. Sí, la de vivir estás con el celu. ¿Hay un celu de regalo? No. Pero hay una Motorola que nos acompaña. Claro. Tienen una movida que se llama Phone Life Balance. Es como balancear tu vida con el teléfono. ¿Y él te pone los límites? No. Es conciencia pura de, loco, afloja. Para que haya un. Porque, loco, es una. Mi hermano tiene una charla, a quien yo admiro mucho, que hoy ya no nombré. Sí. Tiene una charla sobre el poder que tiene el rectángulo de luz que llevamos en el bolsillo. O sea, que estamos. Enloquecidos ahí adentro, que hay como una realidad de virtual donde estamos inmersos y estamos descontrolados. Entonces, como es, che, loco, nivelá un poquito la movida del celu. Sirve para hacer todo hoy.
Lo dijo Bill Gates. Yo una vez que lo escuché a Bill Gates, que decía, dentro de 5 años, desde el celular se va a poder hacer absolutamente todo. Yo dije, ¿qué más va a poder hacer que sacar una foto y jugar a la viborita? Nada más. Sí, igual faltan cosas. Bueno, sí. Sí, pero con un VR... ¿El VR es tipo lo que ves, el que pones el celu en un casquito? Sí. Sí, y también venden un accesorio para eso, es como una linterna hueca. Sí, sí, exacto, por eso. Pero ya no es... ¿Un tubo de pelota de tenis? Sí. ¿Lo tenés? No. Bueno, pero pará, boludo, mirá. Acá tengo datos, sacá una, a ver, cualquiera. Están todos los teléfonos. ¿No mira abajo? ¿Conocés este? Sí, este es el de Grande primero, Pa. Primero, boludo. El de Grande Pa. No, hay otros primeros, ¿eh? El bueno, StarTAC, yo tuve el StarTAC. Es el Messi. StarTAC era el rey de la cuadra. Vamos a ver. B60. Yo tuve el B60. Motorola B60 azul. ¿El chiquitito? Prince of Persia color el juego, bro. Ah. ¿Qué dice esto? Lelo, no sé. ¿Atrás? ¿Qué dice? Si estás en el baño, ¿cuál es la probabilidad que estés de que... Vamos de nuevo. Si estás en el baño, ¿cuál es la probabilidad de que estés usando tu teléfono? Obvio, siempre. 100. Yo voy al baño a eso, sí, en realidad. Y de paso cago. Cuando, ¿eh? De paso meme. De paso cagada, sí, obvio. Sí, obvio, obvio, obvio. Si hay wifi, hay eso, ese meme, viste, que cuando hay mejor wifi, más tiempo. Yo te quiero hacer un regalo para que dejes el teléfono. Para que dejes el teléfono un vinito, a la noche. ¿Un vino? No. Para que a la noche, y está comprobado que está mal usar el teléfono para sí, irte a dormir. Sí, estás todo acelerado, boludo. Estás, te volvés loco, estás así, mirando contenido de 15 segundos y más. A la noche, dejás el teléfono en otro lugar. Una noche, te lo pido yo. Y usás este despertador precioso. ¡Uy, me encantó! Lindo, ¿no? Sí. Lindo despertadorcito. Como para que dejes el teléfono. Una noche, hazlo por mí. Me encanta. Dale. ¿Sí? Dale. Este para vos. Obvio. Gracias, bebé. Y después puedes guardar un vino ahí adentro. Muchas gracias. En 45 grados lo guardás. ¿Qué onda? Bien. ¿Vos qué novedades? ¿Estás con...? Y estoy con ESPN, con la radio, ahí que ya no está en radio, ¿viste? Vortarix es más como plataforma así de todo. Y eso. Están haciendo, loco, para mí historia con el programa que estás haciendo con Martín. ¿El de radio? Sí. ¿Te gusta? Me pasa como cuando escuchaba el programa de Pergolini, que era una imagen que yo podía ver, era un sonido que se podía ver. Yo flasheé eso con el programa de ustedes. Sí, es bueno, yo pensaba... Pero no, olvídate que se puede ver por YouTube, olvídate. Claro, pero por eso, si yo lo escucho en la radio. Yo lo escucho en el auto. Sí, a mí me gusta eso, boludo, pero boludo, la apuesta de Pergolini que sabe de eso es que es un canal. Claro. Pero a mí me gusta más así. Pero también esto nos podemos hacer más cosas. Yo no lo consumo en YouTube el programa de ustedes, lo escucho en la radio. A veces nos llevamos con la cámara porque hay un monitor, entonces hacemos algo para la cámara. O por ejemplo, lo de recién, lo de hace un rato, bueno, no hablemos. Y lo que está escuchando en el auto dice todo pelotudo. Que, claro, ¿eh? ¿Qué onda, boludo? El que lo ve, bueno, pero eso, boludo. Eso, y ahí viene uno y te dice, che, acordate que también es 92.1 esto, ¿no? Perfecto. Pero está eso, buenísimo, ¿no? Tengo muchas ganas de ganarme un premio muy importante y no hacer más nada, boludo. ¿Cómo qué? Un Nobel, porque ahí te vas no, a poner. No, boludo, eso no lo vendés, ¿cuánto te dan? Un loto, un Kini. Ah, un premio. Obvio. ¿No te gusta laburar mucho? Sí, pero como que me gusta más esto. ¿A vos no? Por eso hice esto. Igual esto también es tu trabajo en parte, pero... Sí. Claro, dijiste voy a laburar haciendo la mía. En mi casa. Obvio. Vengan a casa. Eso. A mí me gusta eso, boludo. Y yo laburo con toda gente que no piensa así. Tipo Martín, por ejemplo, no, a él le encanta la cuando laburar. Yo fui al programa te sacamos el cuero mucho con eso. Perfeccionista. Sí. Pero bueno, hay gente que es así, que está enferma de eso. Pero bueno. No sé por quién lo dice. ¿Eh? No sé por quién lo dice. No, pero por eso con el perfeccionista. Mi viejo también es re perfeccionista, le gusta laburar mucho. A mí también, ojo, a veces Martín me dice, ojo con eso que decís, pues se lo van a creer. Mm. Y no sos buena gente de prensa tuyo diciendo eso. ¿Entendés? Como diciendo, pero bueno, también, qué sé yo. Yo digo eso, pero laburo todo el día, boludo. Mm. Pero bueno, me gusta mucho el ocio. El bombivam. Sí, no hacer nada, boludo. Caigo en el celu, obvio, 8 horas. Sí. Tampoco es que no laburo, pero voy a pintar una escuelita. No, me quedé ahí, no hice nada por la vida. Pero bueno. Y ahora de que sos papá, ¿qué te cambió? Uf. Y todo, boludo. De hecho, ahora, por ejemplo, hoy estaba medio rara, medio débil así, yo ya flasheé mal. Y es lo que digo, no quería el golpe bajo, pero yo soy re hipocondríaco. ¿Vos también? No sé, no tanto. ¿No? Compartimos médico. Claro, nuestro amigo el doc. Pero a nosotros, no sé si a vos también, nos llega mucho por las redes sociales pedidos de gente que la está pasando mal. Sí. Entonces vos estás todo el día pendiente sabiendo que eso está ocurriendo. Entonces vos estás en tu casa feliz porque vos seguís tu vida. Entonces tu casa feliz, lindo, los pibes tocando. Pero tenés presente que está pasando eso, boludo. Sí, es un bajón. La puta madre, ¿no? Bajonazo. ¿Entendés? Y no te tocó a vos porque tuviste suerte, no importa si sos rico o pobre, no importa. Uh-huh. Y la gente te pide, che, ¿podés compartir que necesita un donante?
Y boludo, eso entonces le tiene 37.3 y yo ya estoy temblando, como, ¿qué tiene, entendés? Sí, sí, es un bajón ahí, como que entendés que... Es zarpado, boludo. Es muy loco. Bernardita, ¿no? ¿Cómo estás laburando el brisquito, eh? Uy, bebé, ¿qué es eso? ¿Qué? Me mandé un principal acá, que sabés la que me mandé. Se revende el tipo. Te vendes lindo. ¿Los músicos comen? Sí, comen. ¿Duermen? Sí. Como todos los músicos, vos sos músico. Sí, pero no, estos son músicos de raza, viven de eso. Mm. Pero en algún momento lo voy a tener que hacer, me encantaría, boludo, me encantaría. A mí me da miedo el choque con la gente de cara a cara. Eso, boludo, me... Tocar en vivo, en teatro... Yo te he visto en teatro. Me da miedo, boludo. Temblando ahí. ¿Por qué? Me da miedo, pero ¿sabés? Cuando me bardean en las redes, quiero que esté cara a cara, como, ¿entendés? Medio como dale, decímelo en la cara, ¿entendés? Qué sé yo, me pongo la pancita. Te agarran caquis. Caquita. Yo te vi. Julián Aguada. Te agarran Julián Aguada. Tuvimos mil conversaciones de esas. Vos me decías, che, ¿cómo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hago? ¿Qué teatro. Hacer? Sí. ¿Y pero vos cuánto hace que haces teatro, boludo? Siempre. Y bueno. Pero no, porque vos me preguntabas. Yo digo, loco, que Miguel no esté en teatro es un desperdicio. Propuestas tuviste 70, mil. Algunas sí, pero no, como tengo que escribirlo, no sé, es como algo que tengo guardado para algún momento. Es un desperdicio no comerse este chivito a la leña. Uy, con una salsa criolla, una rúcula bien preparada. Arranca. Y una papa plomo rellena. Uf. La tiré. Gracias. Está acá, está en la mesa. Te la jugaste, pero... Gracias, ¿cómo? En serio. Segunda temporada, me dijiste, vamos con todo. Vamos con todo. Che, boludo, ¿esto cuánto hace que estás haciéndolo? ¿Cómo? No pregunté ¿cómo? Cosas técnicas, no compliqué esa chica. ¿Cuánto se está cocinando? ¿Cuánto hace que estoy cocinando tiempo, acá? Esto. Ah, un rato. Bien. ¿Cuándo? ¿A la leña? ¿Este? Y lo hice en 2 horas más o menos. Entre que prendí el fuego y lo puse y lo dejé, lo habré dejado 1 hora y cuarto. Bueno. ¿Cómo se ríe, boludo? Yo no puedo creer. Apoyaste un poquito, ¿no? ¿Te cagás mucho de risa en la vida? Aparte, yo siempre te veo con Ima, que nos está acompañando. Sí. Ima. Hola, Brody. ¿Cómo estás? ¿Querés agua? ¿Eh? ¿Querés agua? Quiero un litro de birra. ¿Querés birra? Sí, ahí. Vení. Habilitamos. Te sirvo un poquito y andate, por favor. No, vení. Escuchá, me habías preguntado si te cagás de risa. ¿Te cagás de risa así en el día? Sí, pero es lo que... A ver, yo en mis laburos me cago. ¿Quieres sentarte, Ima? Sentate. No te ve. ¿Tenés micro? No, no hables mucho, porque el bolo es solo para él. No te podemos hacer participar. No, yo ya firmé igual. Ah, bueno, dale, perfecto. ¿Te ve, me ve? Bien, ¿vos? Bien. Tranquilo, Bebul. Sí. Rico, Bebo. Sí. Eso. Inventan palabras. Sí, no sé, como que con 4 palabras nos manejamos 2 o 3 horas. Ut. Ut. Sí. Y. Uli. Uli. ¿Vos sos pelotudo? La cahuilla es buenísima. Vos también sos pelotudo. Un toque. Bueno. Está bueno. Pero lo que yo te decía que era reírse, boludo, como que yo me río en mis laburos, ¿entendés? Yo en mi laburo me voy a reír, en la radio yo me cago de risa, en ESPN también me cago de risa. Es la mejor vida. Sí, pero después por ahí como que, no sé, viste que dicen como que los que, como si esto es un ortiva, este humorista pensamos que era re gracioso y un ortiva. No, es que... No hablo de mí, hablo de alguien que toda la vida laburó de eso, qué sé yo, es como, no sé, Ginóbili ahora no sé si está todavía tirando un aro, boludo. Y no. ¿Entendés? Como termina de laburar, no sé, vos sos fuera de joder, sos serio. No, boludo, soy un normal. Y por eso. No estoy todo el día jodiendo y cuando me ven que no estoy todo el día jodiendo, me dicen, no sos sortiva. Y después sos recontra extremo payaso. Sí. O en la calle te debe pasar que te tiran una y vos como venís en otra. Sí, algunos me han puteado, por ejemplo, pero cuando te putean y le contestás es genial, boludo. A ver cómo se desdibuja el chabón. Sí. Eso lo debe ser más. ¿Contestás en las redes? No, pero por ejemplo el otro día me bardeó un chabón que es crítico de cine. ¿Por qué? Porque de la nada, que es un garrón, porque yo prefiero que me bardee un boludo y no a alguien que yo, cuando sé quién es, como que me copa lo que hace, ¿entendés? Como claro. Que bueno lo que hace, boludo, qué garrón que me bardee alguien que es un potencial admirable, ¿entendés? Claro. Y me bardeó de la nada porque yo en ESPN siempre a todos los entrevistados le pregunto que jugaron con Messi si es verdad que Messi tiene una lechuza albina entre las piernas. No entendí. ¿Se corre esa bola? ¿Eh? ¿Cómo? No entendí. Un pelícano engripado entre las piernas. ¿Y cómo sería? No. Es un pterodáctilo. ¿A qué te referís? A la poronga. Ah, okay. Ahí está, muy bien. ¿No entendés las metáforas finas, boludo? No, sí. Bueno, y el chabón pone, qué pena en televisión un pibe hablando, diciendo esto. Y yo lo reatendí y le gané fuerte. Porque le gané, y depende, las piñas fueron los likes.
La espina fue la de like. Una vida de mierda la que tenés. Y bueno, son mis puntos. Es mi barrita. Fueron eso. Era, con, él me bardeó, mi respuesta, 5.000 likes. Y el Ruperti este, tipo 90. Todo hipster ahí armando puchos. Con lentes cuadraditos. Y a mí yo tenía a Gastón Ceneice atacando, sí, para mí. Sí, 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 sí. A Luciano Quemero atacando al chavo. Sí, boludo. ¡Pa, pa, pa, pa! Vamos, nene. Hermoso, boludo. Es fuerte, ¿no? Y bueno, soy repija, ¿viste? Sí, picante, boludo. Ahí, hacé lo que se te canta la pi. Cuando yo fui a ESPN, terminaste arriba de la mesa en cuatro tirándote dólares en el orto, ¿te acordás? Fíjate lógico, ¿eh? No, pero igual lo planteas con muy, muy Mayweather y lo mío fue. Fue Mayweather. De hecho, decías, soy como Mayweather, tirame toda la rúcula en la cola. Y estabas arriba de la mesa tirándote así dólares en el ojo. Gordo Mayweather. Qué sabroso eso. No me acuerdo. ¿Querés que te toque una canción que hicimos? Es el himno de los hijos de. Hijo de. Dijo la partera, y mi nombre quedó perdido en un papel. Las maestras me querían en su escuela, y no por mí, sino por ser el hijo de. Hermoso. Y los amigos que venían a mi cumple, ellos solo querían una foto con él. Somos personas con vida propia. Ay, qué ver. Somos personas con vida propia y con un DNI también. Y fuimos a Disney en los 90 y ahora queremos ser jóvenes libres con nombre de pila, no nomás los hijos de. Segunda parte. Déjalo pasar. Sí. Dijo el Pato Vica que este pibe es el hijo de. Ay, qué buena está tu chica. Si tu pa. No, no, y qué fácil que se aprueban las materias. Si tu papi sale en la TV. Somos personas con vida propia y con un DNI también. Sale foto en el banner por ropa de canje y vamos a los Avant Premier. Y escucha esta. Y queremos jugar contigo aunque tu papi repare PC. ¡Bravo, señor! We are the warden. Hermoso. Me pregunta por qué lo sabemos tanto. Porque obviamente la escribió él y yo estuve editándola y grabándola con los demás. Entonces es como, boludo. ¿Viste cuando grabas un videoclip y te queda en el medio? Bueno, así. ¿La pasaste bien? Sí, obvio. ¿Me ibas a hacer como una trivia acá en mi casa? No, a mí me gusta mucho la gente que se acaba de mudar. Sí. O que tiene una casa así de reciente. Hacer una prueba a ver si tiene tres cosas. A ver cuán equipado estás. Dale. Puede ser boludeces. Por ejemplo, yo te pido un adaptador RCA a mini plug. Uno. Dale. Dos. ¿Eh? Un tarugo. Pará, no te va el canchero. Para Durlock. Dale. Pará con la bolerita. Sí, para Durlock, boludo. Y tres. Sí. Toallitas desmaquillantes. ¿Cuánto tengo? ¿Toallitas desmaquillantes o toallitas húmedas? Toallitas desmaquillantes. Ay, me parece que. ¿No? Toallitas húmedas, yo mientras como. ¿Dale? Sí. ¿En cuánto tengo? El adaptador. ¿Cuánto tiempo tengo? Un minuto, menos, 30. No, no, boludo. Tarugo de 6 para Durlock. Y mientras tanto se viene el postre. ¡Qué lento que vienen! Y se chocó torta de postre. Lo voy a dejar acá un costadito cuando terminan de comer. Arrancan, sí, bueno, tranquilos. Muchas gracias. Se tráeme cae todo. Tráeme la choco, Brisco. Tráeme la choco, Brisco. Acá está el adaptador del Durlock. Mirá, sí, para Durlock. ¿Cómo corre, eh? Siempre sí, Durlock, nunca Indurlock. Qué lindos son los tarugos de Durlock, boludo. La primera vez que lo veo correr. ¿Qué no sabes ni lo que es Durlock? Permiso. Correcto. Adaptador RCA mini plug. ¿Para qué sirve? Hit the road, Shaq.
No sabía que estaban ahí. Mono, 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 mono. Lu, galletas húmedas. No sé más. Aprendimos a querer. Perdón, Lu. Desde mi monica altura, donde el pan de tu bravura. ¡Sí! ¡Y estéreo! Te ganaste una chocotorta. Gracias, bebé. Quiero que sepas. Da, boludo, me recagó. Quiero que sepas que casi mato a mi sobrino. ¿Por qué? Porque entré al baño de arriba descontrolado y la estaba matando. Sí. Bien. Casi lo maté. ¿Eh? Boludo, ¿sabes lo que corrí? Aparte no sé por qué, se podía editar. Se podía editar, boludo. Claro. Tranquilamente, como un imbécil, corrí por todos lados. ¿Vos te pensás que Tom Hanks corrió toda la película? No. Es increíble, boludo. Yo soy el señor remate, la puta madre. ¿Cantamos para irnos? Sí, ¿cuál? ¿Habíamos dicho Rescate mi corazón? Dale. Temón. Dale. Me hubiese encantado. Habla letra ya. Vamos a pararnos para Dale. Cantar. ¿Vos comés de chocototo o querés cantar? No, olvidate, yo me voy a verga. Me llevé puesto dos cámaras en la corrida a mi sobrino. Fue uno de los primeros temas que hicimos con los Colibriquis, porque teníamos que rellenar con cover, no teníamos tantas canciones. Aparte de este tema, boludo, a vos te encanta, Manu. Esta noche pensé en pasarte a buscar, que estés lista a las 10, invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo. Y a la luz de la luna, confesarte un deseo a la orilla del mar. Diré frases de amor, iremos a bailar, beberemos chandon. Y a la hora en que las princesas se enamoran, dejarás el salón para quedarnos a solas. Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón. Hey. Y quédate conmigo. Miguel Granados, in the house. Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón y quédate conmigo. Esa nube me hubiera dicho papá, a tu novio papá o a la universidad. Y tu novio volvió antes de lo previsto, está visto que hoy no es mi día. Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, ¡hey! Y quédate conmigo. Y quédate conmigo. Sigue diciendo eso. Quédate conmigo. Y así despedimos al señor Miguel Granados e Imanol Rodríguez, que entró acá. Quédate conmigo. Nos acompañaste. Gracias, quédate Brisco. Gracias, Colibriquis. Gracias por acompañarnos a todos. Conmigo. Qué lindo quédate es hacer esto. Conmigo. Gracias. ¡Grande, Miguel! Che, me quedé con culpa, que casi lo mato a Tony, a mi sobrino. ¿En serio? Sí, le abrí la puerta y se estaban bañando. ¿Lo golpeaste? No, al nene no. Pero se me había pegado un cagazo que tiene un trauma de acá a que entre a la universidad.